Buscar la forma de facilitar un vehículo para transportar a varias personas del área de la salud y pacientes para diferentes chequeos y exámenes médicos se planteó durante la sesión del COE cantonal por parte del jefe de policía de la subzona, Richard Cuellar. Hay muchos salvoconductos se han generado. Dentro de eso tenemos parte que también nuestra población no tiene procesos de cómo trasladarse hacia los centros médicos. En especial ahí debemos generar un tipo de transporte comunitario. El comandante del orden indicó que se está generando una campaña de desinformación entre los ciudadanos y por ello se hace un llamado a mantenerse informados por las fuentes oficiales. Se duerme en la calle y hablan que está muerto. Hemos concurrido, se concurrió la ambulancia, se le cobijó porque estaba desnudo. Y de igual forma de un ciudadano que no acatando la norma por salirse a beber, se cae desde un segundo piso. Además, Cuellar alertó que debido al estado de excepción se están ubicando en otros puntos vendedores de víveres. Últimamente se han generado nuevos segmentos de compras. Si usted puede irse por la vía del anillo vial de lo que es el sector de la zona rosa, hacia mano derecha creo que se llama la calle Río Lelia, si no estoy mal. Sobre todo esa avenida haya compras y ventas de legumbres. Se insistió en que hay controles perennes en las vías de acceso a la jurisdicción, pero solicitó más presencia del ejército. No es cierto que están entrando pobladores. La circulación totalmente a partir de las 7, 8 de la noche baja totalmente. Es escasa hasta de los camiones. Y solo pasan el producto de las exportaciones. Al mismo tiempo, a criterio de Cuellar, no hay suficiente información para mantenerse al tanto de la situación por el COVID-19. No obstante, deja un tema preocupante el tema de la información, pero eso lo dejaré a los entes que les corresponda. Por su parte, el alcalde del cantón, Wilson Erazo, señaló que una vez levantada la restricción vehicular por parte del COE Nacional, en Santo Domingo se continuará con esa medida durante 15 días más. Independientemente de la disposición que dé el COE Nacional o el Gobierno Nacional, porque aquí tenemos que... No es que ya en 15 días se termina el problema, señores, hay que seguirse cuidando. En el tema de los kits con productos de primera necesidad, se informó desde el patronato municipal que hasta el momento se han entregado 27,000 raciones alimenticias, más donaciones de empresas privadas. Es que hay una diferencia clara entre lo que es un kit de complementario de alimentos y lo que es una ración alimenticia. El kit complementario de alimentación está supeditado a las directrices de los estándares dictados por la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos. Entonces, las entregas que ha realizado la municipalidad corresponden a, hasta el día de hoy, aproximadamente más de 7,000 kits alimenticios con lo que involucra técnicamente un kit alimenticio, además de las raciones que se han gestionado por las donaciones que se entregan. El municipio sí va a llegar la ayuda de la alimentación. Tienen que guardar un poquito de calma. Yo sé que están 15 días sin trabajar. Estamos prevenidos en eso. El Consejo Municipal, los 13 concejales y el alcalde, las instituciones que son parte del COE provincial, están trabajando, están compartiendo también lo de la ayuda de la empresa privada. Con respecto al tema de las ferias ciudadanas suspendidas por el COE provincial, el director de Comercio y Mercados, Olmedo Ludeña, se reunió con los comerciantes donde se acordó poner en funcionamiento solo una. Acogiendo la disposición del Consejo Cantonal y por una recomendación, para evitar la aglomeración de personas en una zona comercial, hemos decidido con los dirigentes aperturar la feria ciudadana que está en el arbolito. También se hizo un llamado a los santodomingueños a realizar diligencias en estricto orden y respeto a las medidas adoptadas en el cantón. No pueden andar los ciudadanos en esa forma, exponiéndose. Si un ciudadano lleva esta enfermedad a la casa, imagínense en ciudadano lo que puede pasar. Entonces, hacemos un pedido a la ciudadanía que también colabore. Nosotros estamos como autoridades desde tempranas horas hasta altas horas de la noche colaborando. Se nos ha dado unas alertas de un posible amotinamiento en la cárcel.
al cual ya hemos tomado los correctivos, se han hecho simulacros, se han tomado tiempos, pero me gustaría que se tome un temita aquí también de ayuda humanitaria para este segmento de la población. Estamos hablando que tenemos 2.000 PPLs y más, de la alimentación. Llegamos al punto. En tanto, el burgomaestre agregó que ya hay un terreno asignado para la construcción de un cementerio municipal y se determinó la apertura del aeropuerto para el ingreso de las ayudas respectivas. Mariela Peralta, El Informativo.